teníamos todo allí. Cuando nosotros íbamos a la escuela teníamos un patio delante de la escuela. Allí jugábamos, aunque había árboles, pero bueno, jugábamos al fútbol entre los árboles. Teníamos una bolera allí mismo delante de del portal de la escuela. Más adelante teníamos pues las obras de la estación de la Renfe cuando se estaban haciendo y ahí teníamos pues mucho terreno, muchísimos terrenos donde organizar pues campeonatos de todo tipo. Igual era de peonza, que de canicas, que de fútbol 5, fútbol 7, todo eso antes de saberse que se iba a hacer, ya lo organizábamos nosotros allí, ¿eh? Porque claro, como a lo mejor igual éramos 40, pues los 40 no podían jugar en dos equipos y hacíamos pues 6 o tal, y hacíamos torneos de cinco jugadores cada equipo y tal, campos pequeños, así es, y lo hacíamos allí, no hacía falta ir a Torrelavega para nada.